La misericordia de Dios es muy grande y se nota que ama a su pueblo. Y los salvadoreños decimos adiós tormenta Pilar. Y es que el Ministerio de Medio Ambiente ha informado que ya la tormenta Pilar se está alejando de nuestras costas salvadoreñas. Esto pues ha ayudado bastante un... ¡Uy! Ya me iba a bañar una ola. Como todos habrán notado, estoy en el Puerto de la Libertad, pero siguiendo con la información, según el Ministerio de Medio Ambiente, pues una ola de frío proveniente del Golfo de México hizo que Pilar no ingresara a nuestro país con toda esa fuerza que traía, hombre, y que iba a causar muchos estragos en nuestro país. Lo más afectado, pues creo que fue la zona oriental de nuestro país. Allá sí hubo bastantes afectaciones. Cuando yo salí del área metropolitana de San Salvador, también había lluvia, todavía remanentes de lluvia. Desconozco cómo estar allá, pero el Puerto de la Libertad, hombre, aquí ya alumbró el sol y ya las personas han regresado aquí a sus tareas cotidianas. El mar todavía se mira algo enojado, algo turbulento, sucio, sí, sucio, pero bueno, ya no está como días anteriores. Incluso pues allá vemos a surfistas. Ahí les logran ver la cabeza, miren. Santo padre, a mí va a bañar esa bola. Miren, allá están, ve. Allá están los surfistas. Y pues me vine al Puerto de la Libertad porque, miren, uno hay que aprovechar el sol. Uno hay que aprovechar la luz del día para mostrarles a todos ustedes lo bonito de nuestro país. Y específicamente me vine a la zona del Puerto de la Libertad porque les estoy preparando un video muy bonito de una playa con acceso público, la cual están remodelando, la están interviniendo, y donde dicen que va a ser sede de alguna actividad de Miss Universo. No lo confirmo, son los rumores, no sé, pero de que está quedando bonita, está quedando bonita. Así que esperen pronto ese video que se los voy a estar publicando. Para mientras, pues les quiero mostrar cómo se encuentra el ambiente por acá en el Puerto de la Libertad, cuando ya Tormenta Pilar fue debilitada por la mano de Dios Todopoderoso. Ya tenemos a un surfista buscando chimbolo. No, son bromas. Ahí están practicando ahorita el surf. Saludos, saludos a todos los que se están conectando. Ulises Vlogs SB, gracias. Marlene Hernán, Induna Chica, muchas. No hubo fatalidad, por lo menos donde me encuentro, no, ¿verdad? Hay otras zonas que sí hubo ciertos estragos. Pero gracias a Dios ya está pasando, ¿verdad? Alex Murcia, Rodrigo Paulista. Bienvenidos, bienvenidos todos. Vamos a dar un recorrido. Miren, fíjense que me encuentro en este malecón del Puerto de la Libertad. Si vamos caminando para allá, hay muchos negocios en los cuales ustedes pueden contribuir. Pero les quiero mostrar este. Antes de caminar aquí por todo el malecón, se llama Brisa de Mar. Vamos a ingresar. Por aquí he dejado el vehículo. Saludos, el Tavo Viajero. Hey, Tavo, mira, venite a hacer un video aquí, mira. Está bien bonito este rancho, Tavo. Ah, pues... Yo ya les había colgado un video de este lugar. Aquí lo pueden buscar. Cuando no había abierto sus puertas al público. Ahora sí ya lo abrió. Y se los quiero mostrar que está bien bonito. Aquí el Day Pass es bien barato. Y no es como otros lugares. Que el Day Pass anda por los $15, $12. Consumible, dicen entre comillas. Pero... cuando uno pide las cosas, le llevan bien poquito, ¿verdad? Pues este lugar, el Day Pass, es bien barato. Ahí pueden buscar el video. Ahorita se me ha perdido el administrador. Para preguntarle, porque yo soy memoria de Son Popo. Miren, tienen toda esta piscina, tiene esta área para que ustedes vengan con su familia a disfrutar de este lugar. Vamos a ver por acá. Miren el espacio bien bonito. Para que ustedes puedan relajarse en su visita al Puerto de la Libertad. Hay amplio parqueo, mi gente. Aquí en el Puerto de la Libertad cuesta encontrar parqueo. Y aquí usted está dejando su vehículo y puede disfrutar de toda esta zona. Fíjense que ya voy a ir a preguntar el Day Pass para todos ustedes. Porque no los quiero dejar con la duda. Y yo, como les dije, soy cabeza de Son Popo. Cerebro de Son Popo. Y se me olvida. Miren esa terracita, qué bonita. ¿Por qué decidí ingresar acá? Bueno... porque hay que apoyar a nuestra gente emprendedora. Esos muchachos han invertido en este lugar para abrirlo aquí al público. Vamos, quiero ir a preguntar, tal vez está por aquí.
Ah, les quiero mostrar, este lugar también lo reservan para eventos. Si usted va a cumplir 15 años o su hija, o quiere celebrar su boda por aquí, también puede hacerlo. Mire, esta es la disco. Ahí tenían todo preparado para Halloween, pero por las lluvias, pues ya saben, ¿verdad? Amigos, si no leo el chat, me disculpan por favor, pero no sé qué le está pasando a esta cosa. Y me está montando todos los mensajes. Quiero ver si está por aquí. Miren qué bonito este lugar, está súper bonito. ¿Qué cuesta el day pass? $3.50. ¿Cuánto? $3.50. $3.50 de dólar. Ah, va, chivísimo. $3.50 con... Incluye la piscina y si traen vehículo, cuesta $2 el parqueo y así. Va, chivísimo, ahí está. Gracias. Va, sigamos el recorrido. Va, ya escucharon. $3.50 de dólar el day pass. Yo les iba a decir 5. $3.50 de dólar el day pass y por dejar el vehículo $2. He visto parqueos aquí afuera del Puerto de la Libertad que cobran hasta $5 la hora o fracción. Y es el muy parqueo. Usted tiene que bajarse e ir a caminar por el malecón para distraerse o llegar a Sunset Park. En cambio, aquí deja el carro, paga los $2 de parqueo, el day pass $3.50, se baña en la piscina, consume aquí y después se sale a caminar por el malecón. Vamos a caminar por acá. Ahorita pues usted va a ver un montón de negocios cerrados porque la tormenta, ¿verdad? Eso pues ha neutralizado la actividad comercial acá un poco, pero ya están abriendo los diferentes establecimientos. Ahí tenemos. Y eso es lo importante, miren, apoyarlos. Hay que apoyar a nuestra gente. Mariscos Christie, dice por acá. Ahorita con esto de las tormentas pues se vieron afectados. Todos aquí, nadie se salvó, todos, porque no hubo turismo, no hubo comercio y pues ahora se están levantando. Va, mira, aquí está el contacto por si ustedes los quieren contactar, previos a su visita, alquilan habitaciones ahí también. Ahí está, miren, más 503-6042-1917. Contamos con piscina, área de restaurante, habitaciones, área de discoteca, área de karaoke, Brisa de Mar se llama. Aquí pueden celebrar eventos y tienen habitaciones. Desde habitaciones sencillas hasta habitaciones muy, muy confortables. Ahí les dejo ese dato. Échenselo a la bolsa para cuando visiten acá el puerto. Porque a veces uno viene al puerto y a mí me ha pasado muchas veces y andamos rebotando de lugar en lugar. Mira este, no se mira tan bien, no se mira súper lleno. ¿Y para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Pues ahí está una perfecta opción para que ustedes se vengan. Solo pongan ahí en el Waze o en Google Maps Brisa de Mar, pero la entrada está por Playa La Paz, así se llama. Entra y se va hasta el fondo por donde está un estadio, el Estadio Chilama creo que se llama, y ahí ingresa ya. Pero igual ustedes pueden escribirles el WhatsApp, ahí les dejé el contacto para que ustedes les escriban y les manden la ubicación en tiempo real y se vengan directito a este lugar. Está bien bonito, bien bonito. Si ustedes quieren saber más, aquí en el canal está publicado un video de todo el lugar. Me di un chapuzón ahí en la piscina para que ustedes vean qué bien se la pasa uno ahí. Va, sigamos con el recorrido. Quiero llegar hasta el muelle. Vamos a caminar al Quito. Ahorita los restaurantes, miren, ahí van surfeando, Como decimos, después de la tormenta llega la calma. Y ahí andan surfeando como bellos sirenos. Hasta el momento las autoridades no han reportado daños en el antiguo muelle. Como ustedes recordarán, un antiguo fuerte oleaje dañó la estructura del antiguo muelle y pues tuvo que intervenir el Ministerio de Obras Públicas. Ya lo repararon. Desconozco si estará habilitado ahorita, pero de que ya lo repararon, ya está reparado. Esperemos que estas tormentas pues no lo hayan afectado. Ah, pues desde aquí usted puede caminar hasta Sunset Park, el nuevo muelle, el antiguo muelle. Y como les dije, siguiendo toda esta ruta, pues nos lleva a la playa que están interviniendo y están dejando hermosísima. Miren, me voy a comprar una Vespa. Ay, necesito. Ya me cansé.
Vamos a ver, por aquí tiene que estar el cruce. Si no es que ya me perdí. Prácticamente han quedado remanentes de lluvias en el área metropolitana de San Salvador, también en el oriente del país. Pero acá en el puerto de la Libertad ya pues, ya no, ya se fue, ya desapareció. Ah, sí, miren, aquí es. Y ahora pues los diferentes comerciantes y emprendedores están regresando a sus labores cotidianas. Que hay minutas, ya me voy a venir a echar una minutita, miren. De limoncito, ay, qué rico. Por ahí tenemos ya varias familias que están viniendo ya a relajarse un rato acá, al puerto de la Libertad, y ya todo está regresando a su normalidad. Por aquí tenemos unos Kaiser, miren. Y ahorita nos dirigimos hacia el antiguo y el nuevo muelle para ver si estos no sufrieron algún daño, alguna afectación. Mientras les preparo el video, porque tengo que editárselo, ¿verdad? De esta playa, que dicen por ahí que va a ser sede de alguna actividad de Miss Universe. No lo sé. Pero fíjense que volé el dron y me acerqué a ciertas zonas que estaban remodelando y este hombre, qué bonito está quedando. Bien bonito. ¿Saben qué? He pensado comprarme una scooter eléctrica. Porque estas caminatas se sienten. Ay, mis niñas tenían pena salir. Vamos, sigamos. Ya casi, mi gente, ya casi llegamos. Ya casi. Fíjense que si anduviera la scooter eléctrica, fuera más rápido. Aquí pasara volando. No es nada Rayo McQueen, por aquí pasara. Hay negocios, restaurantes, por ejemplo este, que todavía mantiene cerrado. Pero hay otros que ya abrieron. Y es que dicen que aquí en el puerto de la Libertad dejó de llover a eso del mediodía. Un poquito antes del mediodía ya no estaba lloviendo. Entonces ya toda la actividad comercial pues fue agarrando puesto nuevamente. Vamos por aquí, tal vez no me alcanza a escuchar esta música. Ya casi vamos llegando, miren, por aquí está algo turbulento el mar. Y pues sí, se mira sucio por toda la lluvia, ¿verdad? Sí, está algo agitado ahorita, está algo fuerte. Bueno, no sé si ustedes alcanzan a escuchar, pero los retumbos son bastante fuertes. Miren, si está bien picado de esa parte. Está bien picado. Allá donde estábamos, no. Aquí sí está bien agitado el mar. Miren por allá ese restaurante, se le acaba de meter una ola. Vamos a ver si logramos grabar otra. Sí, ahorita está bien agitado. Me imagino por todos los remanentes de lluvia que han quedado. Úpale. Por allá, miren, por allá donde se le está metiendo el agua al restaurante. Miren, ve. Que la madre naturaleza es de respeto, es de mucho respeto. ¿Vieron cómo se le metió el agua ahí al restaurante? Y a pesar que les ha hecho como estas, miren, como estas defensas ahí observan ustedes, pero siempre pasa. Vamos a ver si grabamos otra. Está bastante agitado.
Con solo que no me vaya a bañar a mí. Vamos a ver. Ahí tenemos el antiguo y el nuevo muelle. ¡Huela! ¡Huela! ¡Ay, no! Le voy a hacer, miren, ¿hasta dónde vino? Ya casi me andaba bañando. Miren, qué agitado está. No, chele, aquí no es. Mejor me muevo. Miren, de ese lado. Pero desconozco por qué estará más picado, más agitado aquí el mar que allá donde estábamos, porque allá incluso habían surfistas y andaban bien tranquilos, pero aquí vemos un panorama diferente. Pero bueno, lo que sí podemos apreciar es que señales de tormenta no hay por acá en el puerto de la Libertad, pero sí está tremendo, tremendo. Espero que estas olas no hayan dañado el antiguo muelle. Bueno, sigamos ahí con nuestro recorrido para llegar hasta el mero, mero, mero puerto de la Libertad. Híjole, aquí este restaurante debe estar inundadísimo de agua. Y sí, medio gira la mirada y sí, está inundado de agua. Aquí voy caminando a un costado de Sunset Park. Amigos míos, si no puedo leer sus mensajes en el chat en vivo, es porque no sé qué le ha pasado a esta cosa, pero me está montando texto sobre texto y no puedo leer. Pero gracias a todos por su interacción ahí en el chat. Muchísimas gracias, de verdad. También gracias a usted que está viendo esta transmisión en vivo, pero en diferido. Y está dejando ahí su comentario. Sunset Park cerrado. Pero Sunset Park porque abre creo que de jueves a domingo, creo. Yo creo que de jueves a domingo o de viernes a domingo. Aquí anda el personal de Sunset Park haciendo limpieza. Se imagina la remada que voy a pegar de regreso allá donde estaba. Buena remada, mi gente. Pero eso nos ayuda. La dieta y estas caminatas nos ayudan. Ah, sí. Ah, no. Sí. Está abierto, miren. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Me imagino que hoy está cerrado por lo mismo de la tormenta, ¿verdad? Ahí está cerrado. Pero pues sí, ahí está el horario. A partir del miércoles, cuando ya la situación climatológica se normalice, a partir de miércoles. Ahorita saben que el mayor riesgo que hay ahorita son los deslizamientos, porque ha quedado tierra húmeda, deslizamientos de tierra, desbordamientos, ese es el riesgo ahorita. Ay, 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 yo creo que esto está cerrado, usted. Mire. Está bien desolado. Por aquí está cerrado esto. Vamos a ver por la entrada principal, a ver si podemos ingresar. Si está cerrado, es por precaución. Pero vamos a ver de aquel lado. Aquí el comercio, miren, ya con total normalidad. Ahí tenemos varias casas comerciales donde venden electrodomésticos, ya funcionando con normalidad. Vamos a ver si podemos ingresar al propio malecón, porque sí me pareció muy extraño que esta parte que acabamos de pasar esté cerrada. Y cuando pasé con el vehículo, sinceramente no me di cuenta, porque ya iba directito a mi destino.
Pues yo creo que sí, fíjense, está cerrado. Ah, pues sí, mi gente, está cerrado. Sí, está cerrado. Bueno, han cerrado acá por lo de las lluvias. Por lo de las lluvias, por precaución, me imagino. Ah, ok. Bueno, gracias. Ah, pues sí, mi gente, está cerrado por precaución. Ahí vemos, miren. Ahí está cerrado por precaución, por eso de las tormentas, ¿verdad? Para que no ocurra algún tipo de desgracia. Así que nos regresamos. Quería ver y quería mostrarles el nuevo y antiguo muelle para ver si no habría sufrido algún daño. Pero bueno, lastimosamente no se pudo. Pero las autoridades tampoco han informado de que se ha dañado. Más que todo el antiguo muelle, que es el más vulnerable. Pero qué bueno, la verdad, qué bueno que hayan decidido cerrar toda esta zona para que no ocurra algún tipo de lamentaciones. Y es aquí, como todos sabemos, venden también bebidas con alcohol. Y se imaginan el mar súper picado y Dios no quiera alguien resbala o cae, pues puede pasar algo muy feo. Pues sí, todo el malecón, miren, está bastante desolado. Prácticamente solo aquella parte donde veníamos caminando es que está así como habilitada. Yo me imaginaba ese panorama desde que vi cerrado este portón. Pero qué bueno que estén pensando en eso, en la prevención. Es mejor la prevención. Miren, por cierto, esta es la Escuela de Educación Parvularia de la Libertad, aquí del puerto. Miren, qué bonita quedó. Por fuera, porque por dentro ha quedado bien bonita, pero no se las puedo mostrar, ya que está cerrada, hay suspensión de clases todavía. Pero ha quedado bien bonita, miren. Ahí tenemos la Escuela de Parvularia, de aquí del puerto. Creo que cuando vino el presidente a inaugurar Sunset Park había dicho eso, de que iban a remodelar escuela parvularia y ahí está, esa es. Aquí tenemos Sunset Park, por el momento cerrado. Esperemos que ya cuando pase toda esta situación, pues ya todos volvamos a disfrutar de todo esto. Aunque se ha informado de que ya la tormenta Pilar se está alejando de las costas salvadoreñas. Todo esto por un frente frío que viene desde el Golfo de México. Es decir, que ya los salvadoreños vamos a empezar a sentir los frentes fríos que caracterizan ya esta época del año, la recta final del año. Así que a preparar la colcha. Muy bien. Y si tiene un suconqué, hay que empiernarse bien. Vamos a regresar hasta el, donde estaba ahí el mar agitado para ver cómo sigue. Pero toda esta parte sí, miren, toda esta parte abrió ya operaciones. Todos los restaurantes que hay aquí, los bares ya están funcionando. Aunque obviamente pues con un mínimo de personas, porque les soy sincero, yo estoy viendo acá restaurante por restaurante y algunos no tienen personas, no tienen turistas, no tienen clientes. Obviamente ha afectado bastante esto. ¡Ópale! Como suena el mar cuando choca ahí en los restaurantes. Miren por aquí. Este pequeño río que cruza por acá.
Yo monitoreé información del Ministerio de Medio Ambiente antes de iniciar la transmisión y pues eso informaban de que ya Tormenta Pilar se está alejando de las costas salvadoreñas. ¡Uy! ¡Santo Dios! Ya la sentía. Influenciada por el frente frío proveniente del Golfo de México, así que en las próximas horas pues van a quedar remanentes de lluvias. Pero queda la alerta todavía. ¡Huela! Se asustaron, ¿eh? ¡La asustó! Está bien fuerte, ¿verdad? Ah, pues quedan el riesgo de deslizamientos y desbordamientos por la tierra que ha quedado bastante vulnerable, bastante húmeda. ¿Se imaginan si mi muchachito hubiera estado parado ahí? ¡Ay, Dios, me baña! ¡Uy! Y pues los muelles solo los podemos apreciar desde acá. Miren, miren, miren esta ola, miren. Uy. No, pero es que miren, este restaurante de aquí. Huela, si es que todo el agua se les está metiendo, miren. Ahí ya va a quedar una piscina artificial en ese restaurante. Miren, ya van a ver cuando choque otra ola, que venga fuerte, miren. Miren, miren, huela. Este restaurante sí que recibe los impactos climatológicos. ¡Uh! Miren, ve, huela. Ay, no. Ya parezco narrador de La Rosa de Guadalupe. Y pues aquí los muelles solo los podemos apreciar, miren. Pero como les digo, las autoridades no han informado sobre daños, afectaciones que hayan tenido ambos. El más vulnerable es el antiguo, pero estemos confiados a que no. Y que después de toda esta emergencia, pues los pescadores ya regresen a sus labores. Recordemos que el antiguo muelle fue intervenido por autoridades del Ministerio de Obras Públicas y lo han reparado en su totalidad. Así que esperemos que ya dentro de poco regresen a sus labores. ¡Uy! Y pues mi gente, así llegamos al final de esta transmisión desde el Puerto de la Libertad, haciéndoles el recordatorio a que estén pendientes del video que les voy a publicar de esta playa. Espérense que me va a bañar, hermano. Pendientes del video que les voy a publicar de esta playa que está quedando hermosísima, una playa, una zona con acceso al mar, acceso gratuito, no hay que pagar nada. Y pues me estaban comentando que así va a quedar. Antes no tenía ni siquiera duchas para quitarse la arena de los encajes y de todas las partes habidas y por haber del cuerpo. Pues ahora me comentan que sí va a tener duchas públicas para que los salvadoreños y no salvadoreños lleguen a ducharse después de dar su chapuzón en el mar. Así que pendientes de ese video que les voy a estar publicando después. Tengo que regresar todavía a casa a editarlo. Así que me voy a tardar unas horitas, pero ahí va a estar publicado. Muchas gracias por la fiel sintonía al canal, pendiente siempre de cada notificación de su canal 100% salvadoreño Chepe Vlogs SB, porque ustedes saben que se viene un videazo o una transmisión en vivo con mucho valor en contenido. Por mi parte ha sido todo, les mando un fuerte abrazo virtual en la distancia, nos vemos a la próxima, que Dios me los bendiga. Vamos a ver si en un minuto nos logra bañar una ola. Nos vamos a quedar aquí. Que nos bañe una ola. Un minuto de tiempo. En un minuto no me voy a mover. Vamos a ver. Ya para despedir. Con broche de oro. En un minuto. Ya casi. Solo quedan 30 segundos. Ay, no, por favor. Aléjense. Vamos a ver si me baña. Vamos a ver si me baña. Huela, miren, aquella viene grande. Aquí solo somos ocurre. No, hombre, miren esta. Ay, no. No, se acaba el tiempo. 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Miren, salió más valiente que yo. Y se acabó el tiempo. No me bañó ni una ola. Saludos a César Rosales. Saludos a todos los que se quedaron hasta acá. Muchas gracias por su fiel sintonía. Hoy sí, nos vemos a la próxima. En el mar la vida es más sabrosa. Y gracias a Dios, Tormenta Pilar se va alejando de nuestro país. Bendiciones a todos. Que Dios me los cuide y proteja siempre en todo lugar, en todo momento. Y me los colme de muchas bendiciones. Nos vemos a la próxima.